Va a correr Janera Tabuna, Guay Jumeta, Alfonso Rodríguez Díaz. Tajasicuen Winillora, Cuira Lizamanen. Ajena Majote, Nayawara Cuicuinitia, Irayabara. Irayabara, Nayara Cuicuinitia. Pajan, Acuellavi, Pabun, Pajen, Irayabara. Copilla, Caena Bajaita, Tajamone Jumeti, Bajaitra Bajanacua. Barakuta Winiruba Parrawanakua, Winiruba Wawnakua. Nehta Pakuina Arhukuikuhei, Hamata Umeti, Bahaiti Kanakai Monaitiba, Bahira, Bahai. Ikati Ita, Ita Kwenha, Ita Kuyo, Tahamone Bahaita, Hinawanapa, Pehayo Nehra Mitzhaita, Nai Kuitohi Nota, Penabari Neha. Ya apuitaje y chajota, perruquene, perruliwesi, pizzapa, pe ya apuitaneja, peji, pe momoji, pe chipaibineja, nejata, namatavena, pe si bajaineja, barju pe apuitaneja. Acuella y pabunbe, barpini, ya ahora, chikir y yoba, arjuya, arjuikui, jugo y jumeta resguardo. Beitene, arpair baja, apopacaimona enejan. Padajita majitan pa pamone pa hinun po mapaite arukura pata barot pata hainai haba pata yabitane. Ahora quiero explicar un poco de lo que dije en mi idioma, quiero traducir al castellano. Mi nombre es Alfonso Rodríguez, soy etnoeducador desde hace 22 años, estoy trabajando en mi comunidad. Mi tema central en el colegio ha sido enseñar a leer y escribir en nuestra lengua sicuani. Lo que yo quiero a continuación explicar o interpretar lo que dije en mi lengua es lo siguiente. Para nosotros como pueblo sicuani manejamos tres conceptos. Uno que es territorio tradicional. Cuando hablamos de territorio tradicional quiere decir que somos dueños en su totalidad. Por eso se maneja Parrawanakua, que es territorio oriental, Wawnakua, cuando hablamos de territorio occidental, Tabunayabelia, Tapunayabelia, quiere decir hacia el norte y sur. Quiere decir que nosotros éramos dueños de todo ese gran territorio. Segundo concepto, manejamos sobre territorio tradicionalmente ocupado. Ya no es en su totalidad el territorio, sino algunos sitios sagrados, lugares de origen, donde ocurrieron cosas que para nosotros es de vital importancia, porque ahí donde nace la ley de origen, ahí donde nace cómo debe ser mi comportamiento con mi entorno. Entonces, vale la pena ir a conocer esos lugares para yo poder decir a mi niñez, a mis hijos, a mis nietos algún día, mire, en tal lugar queda lugar de tal cosa, en tal sitio ocurrió tal cosa, etc. Para eso nosotros llamamos territorio tradicionalmente ocupado. Y por último, el concepto de tierra legalmente constituido es cuando hablamos de un resguardo. Para el caso nuestro, Caño Mochuelo, que consta de 644 mil hectáreas, ya no es de una sola comunidad, de un solo pueblo, sino que es una propiedad colectiva, donde todos tenemos derecho de acceder a la caza, a la recolección, igualmente a proteger los recursos que hayan dentro de ese gran territorio. Entonces, por eso, yo hoy quiero compartir esta idea, porque, o sea, el concepto que tenemos nosotros como pueblo sicuani sobre nuestra tierra, porque mis mayores me han dicho, si no hay tierra, no hay vida.